tenía 11 años cuando yo nací en la Segunda Guerra Mundial. Nací el 11 de octubre de 1940. Soy la última italiana que vino a la colonia. Quedo solo yo de mujer, ahí los hombres, ¿verdad? Con un barco que duró 41 días para llegar. Porque era un barco medio pasajero y medio transportaba cosas y llegamos al golfito. Y entonces nos montaron en una carreta, decimos así, para subir y venir a San Vito. Duramos. La historia de San Vito es la unión de dos personas. Y eso es lo que hace característico la historia. ¿Qué hubiera pasado si estas dos personas no se conocen? Este señor, Don Vito Sansonetti, comandante militar del ejército italiano, que se encuentra en una fiesta en Panamá a una señora costarricense, Olivia Tinoco. Don Vito recibe un telegrama, devuélvase para Italia. Apenas dan tiempo para intercambiar cartas, pero ella es costarricense, habla español, él es italiano, o sea, habla italiano. Tienen que escribirse a través de una amiga en España, porque España era neutral. No podían enviar cartas de Costa Rica porque Costa Rica había declarado la guerra. Hasta que termina la guerra, doña Olivia viaja y se casa. Después, él decide venir a visitar Costa Rica por primera vez. Y de nuevo, Costa Rica es totalmente diferente a lo que conocemos hoy. Por lo tal, decide retornar a Italia y con socios italianos, con capital italiano, decide fundar la SICA, Sociedad Italiana de Colonización Agrícola. Y después SICA y el gobierno de la época firman este contrato, un largo contrato con una serie de condiciones, y viajan por todo el país buscando los mejores lugares, los más aptos. Hasta que deciden llegar acá, un lugar que no tenía nombre, porque no había nadie. Sabalito, Cañas Gordas, Agua Buena, existían lugares, tal vez un poco peligroso decirlo, perdidos en medio de esta montaña, porque la conexión con el mundo era, no había conexión. La compañía que nos trajo, no, nosotros no venimos porque queríamos, venimos porque en un periódico como esto, La República, La Nación, que sale aquí, allá, salía con otro nombre, dieron un anuncio que se necesitaban gente que querían ir a fundar una colonia italiana. Entonces, se apuntaban, y cuando fueron como 40, nos daban todo, nos daban el viaje, el pasaje, la casa. Don Vito decide el 28 de febrero de 1952 dar el hachazo para la colonización de San Vito, con el aporte italiano y con el aporte costarricense. Los indígenas no vivían aquí, vivían donde están ahora prácticamente. No se veían mucho. ¿No venían por acá? Sí, venían, uno se veían, pero venían a hacer las cosas de ellos. Depende de quién le pregunte. Los más viejos van a decir, no, no, yo no me acuerdo de verlos, pero asentados como tal acá, asentados no. Venían, como la población es nómada. Ellos nunca andan buscando como asentarse, formar una colonia ni una ciudad, sino que son poblaciones que eran nómadas en aquel entonces. Entonces, en ese entonces, Don Pedro, que es el cacique que ya se murió, él no vino por buscar tierra ni nada de eso, sino que él venía buscando lugares donde asentarse con su familia y vivir una temporada y comer bien, ¿verdad? Carne y pescado, todo eso. Y hasta llegar aquí en San Vito, donde había una sola casa en aquel entonces, que dice él que no se acordaba cómo se llamaba la persona, pero fue la primera persona que le concedió el hospedaje ahí,
que en ese tiempo no había casa en San Vito, había una sola casa. Pero dice él que él llegó con su mujer y con otros dos compañeros más y empezaron a formar su hábitat, sus pueblitos, y a caminar para acá y para allá. Pues nunca pensaron de que eso con el tiempo se convertiría en un territorio. Porque para los nobles, pues la frontera no existe. Entonces, su vida era caminar para acá y para allá libremente, buscando donde había, como los pajaritos, ¿verdad? Que buscan para la época de cuando hay árboles frutales, ¿verdad? Llegan, comen y después se van. Eso era el sentir de los nobles antes, ¿verdad? La alimentación de nosotros los nobles, yo esta semana hablaba con los chicos, era con raíces, frutos, tubérculos y hojas, vegetales y flores, ¿verdad? Pero no lo cultivaban. Hoy en día todo se cultiva, pero en aquel entonces no se cultivaba. Era algo que se buscaba, se extraía de la montaña, como la pesca. Cuando quería pescar, comer pescado, iba al río, traía lo que podía comer. Lo mismo en cuestiones de animales. Y eso era una forma de convivir. No tenía la costumbre de matar 3, 4, 5, 6 animales, sino que mataba uno con tal de que una familia entera podía comer y vivir de esos. Al ver que la gente blanca pues, le estaban haciéndoles demarcaciones territoriales, vamos a decir así. Entonces, él también se preocupó por eso y empezó a pelear los territorios. Pues, él veía lo despreciativo que se le podía ver al indígena en ese momento, cosa que, siendo sincero, no ha acabado mucho, y hablaba como, ¿quién será más humano? Nosotros que los vemos de otra manera, o sea, la otra contraparte, tica o italiana, o ellos. ¿Cuál será la parte más humana? Bueno, el nobe nunca ha tenido resistencia, nunca ha hecho resistencia, como quien decir, querer ganar. Siempre ha sido una persona muy fácil, muy dócil para dejarse de ganar. O sea, nunca es... nunca compite con las personas, ¿verdad? No estaba por marcar su territorio, que esto es mío. Entonces, al ver que los blancos iban entrando, entonces ellos lo que preferían mil veces vender 5, 20, 50 hectáreas de tierra por una cobija. Eso fue lo que hizo que se deteriorara la cantidad de poblaciones nuevas. O sea, a la colonia italiana como que tuvo fuerza, porque no solamente los italianos empezaron a agarrar fuerza para invadir la tierra, sino que también empezaron a entrar los que no eran italianos, como por ejemplo, hablemos de los chiricanos, los blancos chiricanos que empezaron a invadir. Esa gente sí entraron con una ganas de marcar territorio a grande cantidad, pero los nobles no. Grandes extensiones de tierra fueron cambiadas. La persona que vendió, imagínense, 200 hectáreas de tierra, ahí donde nosotros vivimos ahorita mismo, me dice, ese terreno lo vendieron por una paila grande, y dos cobijas y una hacha, más de 200 hectáreas de tierra. Entonces, pero entre los blancos, entre más cantidad tienes, más quieren tener. Y al final de cuentas, ni para él ni para nadie. Y de los italianos, pues podemos saber de que es una gente que llegaron y también llegaron en su miseria. Como estuve hablando con Liliano Consumi, una vez con Ivo Consumi, que ya el Ivo Consumi ya se murió. Liliano Consumi, que es amigazo mío, desde mucho tiempo nos conocemos, ¿verdad? Él me contaba cómo, dice, no, yo sé lo que andar un saco de chayote, dije, para vender chayote, usted no sabe. Digo yo, yey, entonces, pero, pues, o sea, esas son las cosas que me contaba, era lo que andar chayotes, pero son cosas que pasó, pero nunca pensaron de que con el tiempo se convertiría como una investigación, centro de investigación. Si no se mantiene esa historia, pues con pasar del tiempo se va perdiendo. Si no hay símbolos físicos donde la gente vea y lea, porque pasa que mucha gente dice, no, en San Vito no hay italianos, en San Vito no hay indígenas, la historia de San Vito es diferente, y esta se la cuenta al otro, se va creando otra historia diferente a la que era originalmente. Los italianos y los ticos éramos casi una sola persona. Los peones que teníamos a la finca nosotros. Cuando nosotros hacíamos los bailes, las fiestas, nos unimos para festejar algo, invitamos también a ellos. Era una sola comunidad, unida. Éramos muy unidos. Los pueblos viven de símbolos, de imágenes con las cuales usted siente identificación. Si los jóvenes no ven esos símbolos, esa imaginología, de nuevo, si no se cuenta esta historia, se va perdiendo con el transcurrir del tiempo.
para Critipoto. Aquí te pliten a ver, para doctor Otigue, no veré voto público. Cuando Critipoto. Aquí te pliten a ver, para doctor Otigue, no veré voto público. Nibori cube y putuade, agua titra ningueta. Llevo dos titras aquí, cube no veré voto. Nibori cube y putuade, agua titra ningueta. Llevo dos titras aquí, cube no veré voto. Cube kira potogo, ye ari dentari da, quingui ye kerere, ari aki de da boto. Cube kira potogo, ye ari dentari da, quingui ye kerere, ari aki de da boto. Nibori kugwei kutuade, agua kitra ningenta. Llevo dotita akide, kugwei no veré voto. Llevo dotita akide, kugwei no veré voto. Llevo dotita akide, kugwei no veré voto. Llevo dotita akide, kugwei no veré voto.